¿Cómo están, amigos de su canal El Salvador en el Campo? Soy Ricardo Escobar, qué gusto saludarles. Aquí estamos desde el Rancho La Esmeralda de Don Jovel para seguirles mostrando lo que él tiene para todos ustedes de la línea del Gir Lechero. Y quizás aprovechando esta ocasión, quiero mencionar algo que puede ser útil para usted que busca de esta línea Gir. Y lo voy a hacer por el hecho de que se han dado casos de personas que dicen haber comprado Gir. Y algunos dicen que lo han comprado en $900, miren qué barato. Lo que pasa que ahí en El Salvador quieren meter caro todo, dicen. Bueno, pero el asunto es que aún así $900 es, pues, no suena a que realmente sea un gir de raza pura. Entonces déjenme decirles algo que ya hemos hecho antes, pero aprovechando lo voy a hacer ahora en este video, que es mencionar algunas de las características que son las que ustedes tienen que ver para cuando estén buscando de la raza Gir. Según los amigos y según lo que hemos investigado, primero es una raza de talla media, pero lo que lo hace inconfundible con otras razas es la forma de su cabeza. Ahí donde vamos a ver, o nos vamos a estar fijando, que posee una frente muy amplia y lo que le llaman ultra convexa. Algunos ya con buen ojo distinguen rápidamente cuando, desde la cabeza, así cuando ya es algo de línea Gir. Otra cosa que es muy evidente son los cuernos. Su forma es que son caídos, dirigidos hacia abajo y luego hacia atrás, terminando en una curvatura hacia arriba. Yo suelo decir, pareciera que les han pasado un peine o un cepillo. Así es que ahí está, ¿verdad? Las orejas son largas. Las orejas son colgantes y terminan en punta entorchada. Ahí por el cuello ustedes notarán que su piel es colgante y floja. Eso es una muy buena característica. El color típico, no el único, pero sí el color típico, es blanco moteado de rojo. Algunos tienen un poquito más de rojo que blanco, pero se encuentran de otro tipo de colores también. Pero digamos que es un color que, si usted busca imágenes, son de las que más le van a aparecer, aunque hoy hay de mucho más. Y el color en sí solo es perdón, parte del adorno del animal, pero sí es de lo que como adorno, digamos, no necesariamente tiene que ver con su productividad. El cuello es de buena longitud, amplio, grueso en los toros y un poquito fino en las vacas. La jiba es grande, tiene forma de riñón. El dorso y el lomo son anchos y horizontales. La grupa es amplia, con un ligero desnivel, la parte trasera. Así es que son algunas características. En otro video les voy a mencionar más, porque ya lo hemos mencionado, pero tenemos nuevos suscriptores y quizás algunos quieren emprender esto y quieren informarse, y esperamos que este video sea informativo. Y agradecemos aquí que en estas imágenes podemos ver novillas y toretes de esta línea Gir que tiene disponible Don Jovel, que para comunicarse con él pueden llamarnos a Cristian, o puede llamarme a mí, o directamente a Don Jovel si ya tiene el número, y si no, pedirlo en la caja de comentarios. Que disfruten el resto del video, lo dejamos aquí para todos ustedes.
florete 12 sobre 22, es de fertilización in vitro. El padre de él es Krishna 2.